Amigos de Modos TV, nos encontramos desde el patio de la Universidad de las Artes, donde se realiza el Biciclow 2017, un evento organizado por la Red Internacional de Payasos de Salida y el colectivo de ciclistas Libre Actividad. Acompáñenos a recorrer los diferentes stands. Me encuentro con Manuel Rodríguez. Manuel, cuéntanos qué nos presentas el día de hoy en este Biciclow 2017. Bueno, hoy estamos presentando los productos de pura hoja. Son hechos a base de la palma de coco, como pueden ver. Hay sombreros, canastas, aretes, bolsos y también tenemos una variedad de productos de tagua, que son de aquí de la costa del Ecuador. Con Diana Celis. Diana, cuéntanos, ¿qué nos presentas el día de hoy? O sea, nuestra marca es una marca saludable, tenemos productos orgánicos, naturales, 100% ecuatorianos. Nosotros tenemos entre nuestros productos todos libres de azúcar, de gluten y de lácteos. Tenemos crema de avellanas con chocolate, sin azúcar, sin leche. Tenemos también mantequilla de almendra, mantequilla de coco, mantequilla de maní, de almendra con coco, aceites de coco extra virgen, prensados en frío, harina de almendras, cacao orgánico sin azúcar para que puedan preparar unas chocolatadas saludables en casa. Y esos son los tipos de productos que nosotros hacemos, son aptos para todo tipo de intolerancias alimenticias. Lo mejor es que son 100% naturales. Con Emilio Carrión. Emilio, cuéntanos, ¿qué nos presentas el día de hoy en esta feria? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí estamos con mi emprendimiento que se llama Guayaquil Sweet Market. Lo que nosotros hacemos básicamente es repostería vegana artesanal. Son dulces hechos en casa, son veganos ante todo, es decir, no tienen leche, huevo, mantequilla, queso, miel, ningún producto animal ni derivado de animal. Además de eso, son libres de azúcar. Son endulzados con stevia y azúcar de coco para que sean aptos para personas con diabetes y diferentes problemas con el azúcar. Además tenemos opciones que son gluten free y sobre todo son dulces saludables, hechos en casa, sin químicos, sin preservantes, sin ninguna clase de productos artificiales. Alimentación, salud. Ahora me encuentro con Andrea Páez. Cuéntanos, Andrea, ¿qué nos presentas hoy en este Biciclow 2017? Bueno, nosotros tenemos nuestra marca que es Clean Food, donde vendemos productos saludables. Tenemos un local, entonces invitamos a todas las personas a que nos puedan visitar en nuestro local, que está ubicado en Urbesa, en la Avenida Las Monjas. Y bueno, nosotros tratamos de promover a las personas que aprendan a alimentarse saludablemente para que tengan una vida saludable y extensa. Productos libres de lácteos, libres de gluten, productos, vendemos también lonche ejecutivo y planes alimenticios a domicilio. Para oficinas o para personas que necesitan mejorar su alimentación, ya sea por enfermedad, porque no tienen tiempo para cocinar o porque no saben. Les ofrecemos una opción saludable para que ellas puedan, para que esas personas puedan mantener su alimentación, ¿no? Sabrina, cuéntanos, ¿qué nos presentas el día de hoy en este Biciclow 2017? Son dulces veganos, mi pastelería se llama My Vegan Bakery y nos especializamos en dulces libres de crueldad animal. No llevan ni leche, ni huevo, ni ningún producto derivado de algún animal. ¿Qué tiempo tienes elaborando este tipo de producto? Alrededor de 3 años ya. ¡Vamos!
Me encuentro con Michelle Macías. Michelle, cuéntanos qué nos presenta. Este es Core Hierbas y Velas. Es un negocio especializado en plantas medicinales, mezclas herbales para infusiones, sahumerios caseros, baños para limpiar la energía del cuerpo y limpieza energética de velas de cualquier color. Se le pone aceite y dependiendo de la intención del cliente, obviamente se le entrega el color con el aroma adecuado. Y con Sandy Campaña. Sandy, ¿qué nos muestras el día de hoy en esta Biciclón 2017? Hoy traje caligrafía y lettering hecho en acuarelas o con marcadores. Normalmente nos dedicamos a hacer, a plasmar los sentimientos en una frase, o en este caso, como es la Biciclown, trajimos frases de la fundación y siempre hacemos, también hay mal crédito, pero hacemos con los colores que la gente les gusta, son frases motivacionales o tarjetitas para cumpleaños, siempre son un detalle diferente para cualquier opción que ya uno no quiere comprar, lo típico que regalas, que un jabón, que una media, no sé. Algo, un detalle para la casa de decoración. ¿Qué tiempo llevas en esta actividad? Ya 2 años. ¿Qué te motivó a tomar esta decisión de realizar esto? Me gustan las letras demasiado y necesitaba sacarlo y dejarlo plasmado y que a la gente les gustaba, decía, ay, tienes bonita letra. Y ya decidí llevarlo un poco más allá con los colores. Me encuentro con Alberto Hidalgo, fundador del colectivo Libre Actividad. Alberto, cuéntanos qué te parece este tipo de actividad realizado el día de hoy. ¿Qué tal con todos? A mí me gusta mucho. Todo este tipo de actividades vinculan a la sociedad y permiten a participar desde niños hasta adultos mayores, personas con discapacidades. Y interactuar entre actividad física y actividades culturales. ¿Es la primera vez que ustedes participan en una actividad como esta? Nosotros siempre hacemos ciclopaseos mezclando actividades desde ir a un parque hasta ir a un museo. Siempre vincular actividades que tengan interacción con la ciudad, ¿no? Amigos, me encuentro con Diana Patiño, representante de la Red Internacional Payasos de Salida. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este Biciclown 2017? Ok, el objetivo de Biciclown es promover la bicicleta como modo de transporte. Aquí en Guayaquil, que hay tanto carro, hay tanto smog, tanta bulla, tanto estrés, tantas bocinas, imagínate. Entonces queremos hacer este evento para que las personas por un domingo en la mañana dejen el carro a un lado y se suban a una bicicleta o cualquier otro medio de transporte que no sea motorizado y disfrutar una mañana diferente. Reconocer cómo puede ser Guayaquil fuera de un carro, la experiencia de una persona que utiliza la bicicleta como modo de transporte, el contacto que tiene con la ciudad es muy diferente a ir en un carro o a ir en un transporte público, por ejemplo. Es completamente diferente. Puedes percibir el clima, la brisa, los olores, los sonidos que escuchas. Es algo increíble. Entonces queríamos hacer eso, promover un modo de transporte más amigable con la naturaleza. Se partieron de 2 puntos diferentes de la ciudad y llegamos aquí a la Universidad de las Artes, donde tenemos varias actividades artísticas, ecológicas y tenemos un pequeño mercado de microemprendimientos, ya sea de alimentos o bebidas, artesanías, bisutería o este tipo de emprendimientos, como les dije, de cosas que sean también más amigables con la naturaleza, alimentos veganos o vegetarianos, bebidas naturales, orgánicas, para poder promover un estilo de vida más saludable, tanto para nosotros, para los animales y para el... Desde el Biciclón 2017, con cámaras de Darwin Montero, informó para el canal de los jóvenes Álvaro Zambrano, Mados TV, rompiendo los esquemas.